En el mes de febrero de este año, de 2017, viene una noticia en el periódico El Correo de Bilbao, y si viene que de repente el árbol centenario, un árbol que está en unas escaleras donde une el casco viejo con la Basílica de Begoña, y que es un árbol que todos hemos crecido con él, porque al ser centenario, pues sobre todo de mi generación, anteriores, incluso posteriores, y de 70 y 80 años, le hemos visto siempre ahí cuando subimos a las romerías, vemos su gran tamaño, sus ramas, vemos su gran tronco, y de repente cuando leo esa noticia, lo primero que se me ocurrió fue coger unas cadenas y atarme a él y decir, no, este árbol no puede morir, no puede que lo maten, que lo quiten, simplemente porque a algunos vecinos les moleste el ruido de los pájaros a la mañana o les quite luz con sus ramas en las ventanas. Creo que el árbol es muy significativo, que ese árbol ha ayudado a crecer, como yo digo muy bien en mi poema, nos ha cobijado, nos hemos besado, nos hemos protegido, nos ha protegido. Entonces me daba tantísima pena que llegué a casa y me puse a escribir este poema y lo titulé Los días contados.